¿Has oído? Mi aldea. Casi no la reconozco. Jugaba al escondite con Frey en los sembrados. Pasábamos las tardes entrando en la sala grande a robar pan con miel. En la época de la cosecha bailábamos y bebíamos hasta el amanecer. Era todo tan sencillo. Me ha devuelto a este lugar. Si esto es lo que es. Ugh!
sala de mí. Está en ruinas. Nunca vacile. Falta la otra vida. Que siempre nos proteja. Es un viejo dicho. Los oigo dentro. Preparémonos para acabar con ellos. Lo que me hizo. Ahora también profana los recuerdos de mi hogar. Alégrate de poder recordar tu hogar con cariño. En Esparta, a los niños nos sacaban de nuestros hogares y nos educaban en la aguja. Había que espabilarse para sobrevivir, luchar por la comida. Los adultos nos apaleaban hasta desomarnos. Por la noche, volvíamos a casa, solos, o éramos pasto de los lobos. Así es. ¿Cómo se hace un espartano?
Estas plantas se parecen a las varas de desdén que encontramos en la carrera de Mirka hace tiempo. Estas plantas se parecen a las varas de desdén que encontramos en las laderas de Midgard hace tiempo. A ver, teniendo en cuenta cómo se forman los espartanos, es normal que salieras así. Tu destino estaba sellado desde el principio. El destino no está escrito. Eso creí. Cuando las nornas me dijeron el destino de mi hijo, creí que podría cambiar. Ya sabes cómo acabó todo. Las nornas, las moiras de estas tierras. Eso es. Desafías las profecías por tu cuenta y riesgo. Atreus estaría de acuerdo contigo sobre la profecía. Corre a ciegas hacia un destino que predijeron los gigantes. Desaparece dos días intentando demostrar que es un campeón destinado a luchar en el Ragnarok. ¿Qué? Conozco las profecías del Ragnarok. No hay ningún campeón de los gigantes. Groa lo ocultó. Gracias a ese campeón, los reinos se salvan en el Ragnarok. Solo cae Asgard y Odín con él. Así que en todo este tiempo, ¿que Odín ha estado obsesionado con el Ragnarok? ¿Le faltaba una pieza crucial? Muy bien, Groa. Atreus no será el peón de una profecía. ¿Aún te enfrentas al destino? ¿Incluso si predice tu victoria? No llevaré a mi hijo a la guerra. No es un espartano. Y es mejor así. ¿Me hablas a mí de proteger a tu hijo? ¿No es mi tragedia suficiente lección? Luchar contra el destino es malgastar el tiempo precioso que nos han dado para pasarlo con ellos. Nunca se sabe cuándo vendrá alguien.
esta antorcha las zarzas que te cortan el paso al otro lado? Seguramente podrías usar esas isletas para conseguir un ángulo mejor con la antorcha. Tenemos que cruzar el puente. Después de todos los dioses a los que has matado, no puede darte tanta aprensión la guerra. Precisamente porque sé el coste que tiene. Y yo no. Después del precio que por acabar. Mira aquí. Mira lo que ocurre cuando no se lucha contra un mal auténtico.
Vale, volvamos a lo nuestro. Es uno de los capitanes de Odín. ¡Escutar Asgardar! ¡Vita Vandir Sauda! Has perdido, como matarme a mí también. Estoy llegando al límite de tópicos que puedo oírte soltar hoy. ¿Te importa matar con la boca cerrada? Huh?
No me pidas que mate otra vez. ¿Qué? Mato para proteger a mi hijo, para ayudar a mis amigos, pero no seré un monstruo. Nunca más. Con la deuda que tienes conmigo, no puedes permitirte elegir. No estoy aquí por ninguna deuda. Siempre te habría ayudado. ¿Con todo lo que me han arrebatado, ahora tengo que hacer como si nada? Freya. ¡Basta! Es justo después de esas puertas de ahí. Ahí. Siento el origen de la magia que me mantiene en mi hogar. ¿Qué lugar es este? Mi hogar. Yo nací aquí. Un momento. Aquí pasa algo. Opimbera. Las raíces del árbol del mundo con los nudos de Odín. Así lo he oído. ¡Venga! ¡Freya! ¡Nico! Esa criatura. ¿Es de Odín? No. Protege las raíces de Yggdrasil. Estén donde estén. El cabrón contaba con ello. ¡Has captado su atención! ¡Sigue igual! ¿Por qué has vuelto allí? ¡Vea por él de una vez! ¡Bien! ¡Sigue así!
Ha desaparecido la rasgadura, pero Nithoc sigue ahí. ¡Apártala de la raíz! ¡Apunta a mi sello!
¡Ataca a través de rasgaduras del reino! ¡Ahí está! ¡Mis sellos pueden amplificar tus ataques! ¡Quémala y sácala de ahí! Oh!
¡Ale! ¡Ale! ¡Dame! Ya está. Se acabó. Ya se ha acabado. Ya tienes lo que buscabas. Es ahora. Cuando decido si debo perdonarte o matarte. ¿Y qué has decidido? Sinceramente, ninguna de las dos cosas. Una parte de mí aún alberga ira. Será así siempre. Siempre voy a sentir ira. Pero no. Tú no eres quien debe morir. Ahora lo sé. No tienes que explicarte. No a mí. No por eso. No me arrepiento de salvarte la vida. Y nunca lo haré. Pero la decisión entre la vida y la muerte te corresponde a ti. Y no soy quien para privarte de esa elección.
Vuelvo a ser yo. Otra vez. Es hora de enfrentarme a mi hermano. ¿Y después? No lo sé. Hacía mucho tiempo que no podía elegir. Dame un momento para que me acostumbre. Podemos volver al campamento por aquí. Ayudaré con las enredaderas. Ahora clava tus espadas en las enredaderas brillantes y préndelas. Tu hermano parecía abierto a que volvieras. Oh, seguro que nada le gustaría más que el que todo volviera a ser como antes. Y dejarme a mí las responsabilidades del liderazgo. De forma efectiva. Bueno, aprendes a usar lo que tienes. Que quiera estar enfadada con Freyr. Es mi hermano. Durante la mitad de mi vida, es una persona más importante del mundo para mí. Estas plantas son las mismas que vimos antes. La escarcha debería acabar rápidamente con su veneno. Creo que tendremos que ajustar nuestra estrategia, ya que hay más de uno. Probemos con un sello. Bien hecho.
Cuidado, esos fuegos fatuos son potentes manifestaciones de magia pública. Podré volver a pensar en este sitio como mi hogar. Después de lo que ha pasado, no tenemos el equipo para esto. Espera. ¿Skoll y Hati están en Vanaheim? Descubrimos que los gigantes los rescataron de Odín y los trajeron aquí. Mira. La luz del sol despierta las raíces dormidas. ¿Ves cómo se estiran para saludar al sol? Una belleza. Muy diferente a la nieve de Midgard a la que me había acostumbrado. La migración de Oriente es como la recordaba. Al menos, no todo el reino ha caído ante los depredadores y ocupantes. Parece que también hay algo por lo que luchar aquí. Algo que defender, aun después de tanto daño. Quizá lo mismo se le pueda aplicar a Freyr. ¿Qué es esto? No lo sé. Pero es obra de gigantes, sin duda. Hay dos lobos representados. Quizá tenga que ver con nuestros amigos del cielo. Es imposible saberlo ahora. Ah!
Han pasado tantas cosas desde la última vez que vi a Freyr que no sabría qué hacer. ¿Qué es lo que quieres de él? Una disculpa sería un buen comienzo. Quiero perdonarlo. Creer que ha cambiado. Es todo lo que me queda. ¿Alguna vez te disculpaste ante Deimos? Es difícil buscar el perdón si uno siente que no lo merece. ¿Cómo pasamos al otro lado? Mis flechas sello deberían poder llevar el fuego hasta las zarzas del otro lado del río. El perdón es una fuerza poderosa, aún para los indignos. Me lo enseñó mi esposa Fey. Bueno, alégrate de poder recordar a tu esposa con cariño. ¡Tú! ¡Ah! ¡Puta!
Lo único que me enseñó mi esposo fue que no hay profundidad ni abismo al que un alma no pueda descender. Me obligó a casarme para salvar mi hogar y me lo arrebató igualmente. Mi pueblo disperso a los cuatro vientos. Tal vez sea hora de trazar la línea. De que alguien haga cumplir la profecía de Broga. No desearé la guerra, Freya. La guerra es algo terrible, Kratos. Pero hay cosas aún peores. Sabes que si Atreus precipita el Ragnarok, quizá no puedas detenerlo. Lo haré. ¿Y si no puedes? Lo he preparado para que sobreviva sin mí, si es preciso. Ojo con las plantas. Yo les caigo bien, pero los forasteros no mucho. Ya lo veo. No podrás dañarlo sin destruir a la madre. Es una criatura bulbosa y grande. Te aseguro que es inconfundible. Creo que te iría mejor si la quemaras. No tenemos el equipo para eso. ¿Qué harás ahora sin tener que prepararte para la guerra? No lo sé, pero no pienso correr riesgos con Atreus. Puede que quieras pensar rápido, a menos que prefieras que alguien haga esa elección por ti. ¿Lista? Como nunca. Now. Sí que eres tú. Has vuelto con nosotros. Sí. A celebrarlo. Reclamarás el trono. Lo reconstruiremos. Tú y yo contra el mundo. ¿Eh? Como hacíamos antes. No voy a quedarme. No lo entiendo. Estás aquí. Quizá juntos podamos recuperar lo que es nuestro. Ahora acabo de recuperar lo que es mío. Aún tengo cosas que hacer. No has visto lo que queda del reino, ¿eh? ¿De verdad significamos tan poco para ti?
¿Estás cuestionando mi lealtad? Vanaheim fue la que me dio la espalda. ¿Sigues sin dejar atrás aquella vieja rencilla? Era mi deber salvar a todos los que pudiera de nuestro pueblo. Mi responsabilidad. No te la tomaste en serio entonces y por lo que veo, no lo haces ahora. ¿Crees que esto es un juego para mí? Perdimos todo lo que teníamos por culpa de ese maníaco al que llamabas marido. Entre toda su familia decidieron hacerme arder. ¿Cómo esperabas que reaccionaría? ¡Como mi hermano! ¡Como el chico con el que podía contar sin dudarlo! ¡Al que siempre apoyé, por muy egoístas que fueran sus decisiones! Yo esperaba que vinieras en mi busca. Que a pesar de las heridas y la furia, no me abandonarías cuando más te necesitaba. Freya, por favor. Te creí muerta. Viví vidas enteras con tus duras y terribles últimas palabras. ¿Tienes idea de lo que es saber que tu propio egoísmo hizo daño a la persona que más te importaba en tu vida? ¿Que yo te abandoné? Oh, Freya. No he parado de llorarte. Te he echado tanto de menos. Y yo a ti, Imbi. Pero no pienso volver a atarme a otro reino cuando por fin tengo mi libertad. Te enviaré ayuda. Y un día volveré. Lo prometo. Hace mucho que este no es tu hogar, ¿verdad? Haz lo que debas. Vale, vale, ya basta. ¿Es que no tenéis nada mejor que hacer que mirar embobados a una familia mientras resuelve sus problemas? ¡Vamos! ¡Tú no! Tengo algunas cosas que aclarar con vosotros. Primero, lo de la cabeza. Segundo, esa magia de sello que huelo en tu arco. Creo que voy a robarte la idea. ¿Qué tal si te preparo algo de magia sónica? ¿Trato hecho? Muy bien. Tercero, si no os vais a quedar aquí, debo mencionar que Sindri y yo llevamos una posada para dioses desempleados. Si ya os habéis cansado de hilaros el lomo en Midgard, podrías venir con el Barbas ese y visitar a tu viejo amigo, Tyr. Muy amable, Brock. Pues puede que lo haga. Muy bien. Nos vemos todos en la casa. Salvo que quieras que te arregle algo primero. Bueno, hermano, ¿quieres conocer a nuestros nuevos aliados o partimos? Perdonad, ¿podríais parar y echarle una mano a una dama? ¿Qué pasa? Sí, pasé mucho tiempo trajinando arriba y abajo por el delta del río. Cuando llegó la hueste de Odín, me largué de allí más rápido que un Tasselburn con el trasero en llamas. Tanto que sin pretenderlo, me dejé algunas cosas irreemplazables. ¿Qué cosas irreemplazables? Bueno, solo una, de hecho. Un orbe.
Te agradecería enormemente que lo encontraras. ¿Qué pasa? ¿Y si encuentras cualquiera de mis viejas y magníficas piezas de armadura oxidadas? Puedo utilizar los restos para fabricarte algo a medida. ¿Qué es ese orbe? Tú tráemelo y me harás de lo más feliz. Bueno, hermano, ¿quieres conocer a nuestros nuevos aliados o partimos? ¡Está abierto! El señor Freire. No hay devoluciones. ¿Sí? ¿Y la señora Freya? ¿Sabes ya qué quieres? Pues a trabajar, venga. ¿No quieres nada de aquí? Recuerdo dónde puede haber una entrada. Seguidme. Vosotros dos parecéis llevaros bien desde que completasteis la misión. ¿Hay esperanza de que esta alianza perdure? Parece que compartimos un enemigo común. Kratos, puede que no aceptes que el Ragnarok es inevitable, pero sabes que Odín es una amenaza. Pase lo que pase, es más probable que sobrevivamos si trabajamos juntos. ¿Estás de acuerdo? Sí. En cuanto a la oferta de Brock, ¿tú te quedarías bajo el mismo techo que un par de antiguos enemigos? ¿No sentirías la tentación de vengarte de ellos? No contra ti. Ni contra ninguno de los dos, lo juro.
Este cierre es distinto a otros que has podido ver. Necesitarás un encantamiento en el cincel para usarlo. Brina. Adelante, cincela la letra. Suna. Es un encantamiento, lo diré. A ver. Elfos del campamento de Freyr hablaban de una puerta como esta en Alfheim y de un santuario de los elfos de la luz allí de los yermos. ¿Un viaje a Alfheim? Bueno, podemos decidir en la entrada. Esta barca debería llevarnos allí si logramos despejar las enredaderas. ¿Recuerdas cómo? Hay un tronco caído en el río. Creo que tiene algo que no reconozco. Despejado. Así que es cierto. ¿Tyr vive? Bueno, no exactamente en perfecta forma. Duerme en un escobero, pero se está adaptando. ¿Cómo lo encontraste? A grandes rasgos, Atreus averiguó cómo acceder a las profecías que los gigantes solo comunicaban a otros gigantes. Lo supimos solo cuando Thor y Odín llegaron bramando. ¿A tu casa? ¿Sigue en pie? Apenas. Pero parece que tanta violencia no era más que una distracción para que Odín pudiera hablar en privado con Atreus. ¿Odín estuvo a solas con tu hijo? ¿Te contó de qué hablaron? Sí. Odín lo invitó a ir a Asgard para ayudarlo a encontrar respuestas. Las respuestas hacia las que va ciegamente. Es preocupante. Bueno, pues si estás listo para hablar con él, el acceso místico está delante. Si no, tengo asuntos por resolver río arriba y me vendría bien una ayuda. O podemos seguir hasta el santuario élfico del desierto de Alfheim. Si quieres seguir explorando, vamos a tener que quitar ese tronco del río. ¿Qué es esto? El blasón de Skirnir. Se creía más listo de lo que era. Bien. Podemos explorar el río y, con suerte, deshacer algún entuerto. ¿Cuál es tu asunto pendiente? Me dejé algo cerca de las cascadas. ¿El lugar de tu boda? ¿Y por qué querrías volver allí? Para liberarme de las ataduras de mi matrimonio y de Asgard.
Creo que cortaste esos lazos hace mucho. No del todo. No lo suficiente. Guíanos. Mi pueblo se asentó en este río hace muchos años. Miles pasaban por aquí en peregrinación al santuario de la veneración. Y entonces llegaron los Aesir. Esto es todo lo que queda. Tu hermano dijo una cosa. ¿Los Aesir lo quemaron? Sí. Aún no estábamos en guerra, pero las relaciones con los Vanir y los Aesir llevaban siglos siendo hostiles. A Freyr se le metió en la cabeza que podría mejorar las relaciones compartiendo nuestra magia con ellos. Es suficiente. Céntrate. Hermano, prepárate. Blanco derecho. ¡Ah!
¡Hermano, no!
criaturas no siempre fueron tan bonitas. El ecosistema no está equilibrado. Todo es desolación. Espíritu. Freya, has regresado. Basti, ¿qué te ocurrió? ¿Y a tu jardín? Los Seinferia. El trabajo de mi vida, podrido. Mi monumento a tu gloria, reducido a esto. Lo siento, mi reina. No tienes que disculparte conmigo, amiga mía. Juré mantener este jardín en flor. Hasta tu regreso. Vivir por siempre entre su putrescencia. Es un justo castigo. Volveré, Astri. Kratos, debemos purgar este jardín de veneno. ¿Por qué? La tierra es un reflejo de quienes se ocupan de ella. Mientras esta tierra esté enferma, su alma también lo estará. Ah, me alegro de ver que eso aún funciona. Una pieza de armadura con la marca del... Lástima que esté rota. Por lo demás es buena. ¿Y por qué dejarla? ¿Sospechas de ella, hermano? El jardín si florece. El orbe que busca es importante, no creo que lo hubiera dejado atrás. Puede ser.